dijeron que no lo lograría. Y a poco no tiraron pedradas esos días. Soy como Catarino, me curo con saliva. Las balas que me tiren no me quitan la vida. Y ahí sigan insistiendo que ando como quería. Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos. Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando, porque las envidias se van asomando si vas avanzando. Y ahí les va una mía que como el Canelo yo estaré peleando. Nacimos pa' fracasar. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerde la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálense un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose. Y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. Pues ¿cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues ya vamos ahora sí que nuevamente por allá a Charcas, San Luis Potosí. Hoy estaremos por allá en el ejido El Reventón de Charcas, San Luis Potosí, que está pues, algo retiradito aquí. Estamos en San Luis Petula. Nos vinimos ayer para poder pues, descansar un rato, porque si llegan como 5 horas más o menos. Pues ya nos vamos temprano, porque la misa es a las 10 de la mañana por allá. Así que en Charcas. Y bueno, vamos a los 15 años de Filiberto y a los 18 años de María Mota. Ahora sí que por allá, en este bonito municipio que por ahí aquella vez pasamos por varios lugares. También hasta por la casa de la Miquelita, la muchacha que fue la primera. Ingeniera viral que se hizo a nivel mundial. Y pues bueno, hoy nos vamos para allá y va a haber también cabalgata, va a haber la chiva corrida, la mitad chiva corrida, y va a estar el conjunto de Charcas San Luis Potosí. Pues bueno, vamos a disfrutar esta bonita fiesta de Filiberto de 15 años y de María de 18 años. Pues ya vamos para allá, agradeciendo a la familia Mota Coronado por llevar ahora sí que las cámaras de Espuelas y Caballos. Esperamos que toda la familia que nos pueda venir, amigos, familiares, toda la gente por allá de este bonito ejido, pues ahora sí que por ahí se comunique. Como ya vieron, otra cosa aquí, pero ya vamos para allá, están las dos horitas, ya vamos por allá primero. Pues yo me lo bendiga mucho, ya vamos para Charcas, saludos para aquí nuevamente. Para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes de ese. Más famosa de todo el mundo.
son las charreadas. Y vamos, y le digo pa' Charcas a mi Potosí. Y vamos entrando, me dice, bienvenidos a Charcas, ruta Agarres y Minas. Por acá es una zona minera. Y pues bueno, aquí vamos entrando, lo que viene siendo acá, vamos a esta Charcas. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. En las campanadas y ya llegamos aquí a Charcas, a la iglesia ahora sí, San Francisco de Asís, y pues ya, ahorita vamos a seguir con la misa de Filiberto y de María. Vámonos, ya llegamos, mira. Pues mire, ya llegó María aquí. María, ¿usted es el papá? No. ¿El tío? Sí, aquí son sus padrinos ellos. Andale, bueno, acá estamos, ya llegó María, mire. Ya llegó, María, no falta Filiberto, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes son los padrinos? Sí. ¿Te bautizo? Sí. Ah, mire, qué bien, ¿cómo se llama usted? Alberto Barra. ¿Con Alberto y usted? Ana Laura. Ana Laura, bueno, pues aquí ya vienen los padrinos acompañando. A María, María tiene que andar sonriendo todo el día. Sí. Todo, que no se preocupen, ella tiene que andar feliz todo el día. Sí.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede que los días de nuestra vida transcurran en tu paz, para que en todo momento deseamos agradarles y busquemos hacer siempre tu voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, con casas rebosantes de riqueza que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor, tu Dios, temerás y a Él solo servirás. Solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Todos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Todos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando me invoca el Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Todos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Dios, que me proteges. Tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecida. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Todos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Aleluya. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te pareció bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino
Palabra del Señor. Síntese, mujer. ¿A qué vienes? Iba a escoger a los 12 apóstoles y lo primero que le dice a Padre Dios, gracias, porque siempre estás conmigo. Venir aquí a este lugar, tendríamos que venir con una intención de dar gracias. Y creo que este ejercicio que Jesús hace, que deberíamos hacer todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabarte y bendecirte, proclamando tu gloria, hoy que nos has congregado a escuchar tu palabra. Permítenos unirnos a los ángeles y santos para juntos cantar tus alabanzas. Santo, Santo.
Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Francisco Filiberto, felicidades. Me too.
¿Para dónde vamos? Ahora sí, ¿para dónde vamos? Pues ya estamos acá, miren, Charcas. Ahora sí que San Luis Potosí, oiga. Ya se me desbalajaron por andar con el dron. ¿Usted viene siendo la mamá? De Filiberto, cumplió 15 años. Ahorita me fui a una de esas al revés, ¿verdad? 18 años de María y 15 años de Filiberto. ¿Y usted viene siendo el papá? Papá de Filiberto, ¿verdad? ¿Cómo es Filiberto? De cabalgata. Contento, riendo como María. Tiene que andar sonriendo. Dejen que los papás se estresen, que todo lo demás. Si no llega el pastel, que no llegue. A ver, ahí comemos puro asado, ¿verdad? ¿Qué va a haber de comida, oiga? ¿Qué va a haber de comida? Mole y barbacoa. Cheve también. Y en la música, pues va a haber música para bailar también, ¿verdad? ¿Usted tiene que una cabalgata? Sí. ¿Cabalgata? ¿Una cabalgata? ¿Te gusta montar? No, ya está bien, pues mire, aquí estamos, es pura familia de él. Todos son aquí de Charcas, ¿se llama el lugar? El Reventón, sí. Pues son todos de ahí. Dile, pues bueno, pues ahorita nos vamos a ir para allá a festejar. Y pues María, está María, así sonriendo María, ¿eh? ¿Cómo te dicen? ¿María o cómo? Guadalupe, Lupita, o Guadalupe, sí. ¿Y a ti cómo te dicen? Francis. ¿Fili? ¿Cómo te gusta que te diga? Digo, para no regalar, lo voy a estar diciendo yo. Guadalupe, ¿y a ti? ¿Fili? ¿Francisco? ¿Frank? Frank y Guadalupe, bueno, porque luego me ponen los nombres los papás y yo ando, no les gusta ese nombre, este no es el segundo, pero pues aquí estamos, mire, bonita familia. ¿Ustedes son primos? ¿Hermanos? Digo, mi tía. ¿Tu tía? Ándale, tu tía, bueno. El revoltico de familia. ¿Y usted qué es, oiga, de? ¿Tu madrina y el padrino? Sí. Ah, bueno, y los padrinos acá de María están también de este lado, que ahorita llegaron, y pues bueno, te tocó llevarlos al ¿cómo se llama? Al bautizo. Sí. Y ahora pusiere hasta en la cabalgata. Hasta pistear, el padrino va a pistear otra vez, ¿eh? Nada, pues está bueno, ya nos vamos. Ahorita, ¿cuánto hacemos de aquí hasta allá? Más o menos. ¿Va a haber una cabalgata ahorita, va? No, a las 3 sale la corta. Bueno, ahorita nos vamos a ir a dónde, al rancho. ¿Y como cuánto es de cabalgata, más o menos? Una hora. Andile, pues está bueno. ¿Usted también de a caballo? Andile, pues bueno, vamos a cabalgar ahí con todas las hermanas de a caballo de por acá, estos lugares. Y pues vamos a adelantarnos por ahí. Y pues ahora sí que va a haber mole, dijo. Y barbacoa, muy chévere. Oiga, si hay raza que quiere ir a divertirse, a bailar, que vayan, pero que se porten bien, como siempre les digo, ¿verdad? Que se porten bien, porque va a haber bailadoras y bailadores. Realmente invitados los que gusten acompañarnos a la cabalgata. Dile, por ahí un ratito a la chiva. ¿Arranca de dónde? Del rancho de Tinajuelas a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, ahí lo esperamos para que salgan. A ver, y platíqueme eso de la chiva, ¿cómo es lo de la chiva? Bueno, pues es una carrerita de caballos, ya por la tarde, como entre 5 y 6. Porque acá le dicen así, ¿verdad? Una carrerita de caballos. Sí. ¿Pero cómo dice que le dicen la chiva, cómo? La chiva. La chiva, así le dice, porque ya. Eso es muy famoso con Rubí, ¿verdad? Ahorita pasamos por la casa de Rubí, por aquí, cuando venimos para acá. Y pues bueno, vamos a ver la chiva más de rato y vamos a disfrutar la cabalgata, comida y bailongo. Ahora sí que pues ahí va a estar el grupo, ahora sí que es de aquí de Charcas, ¿verdad? El conjunto Charcas. De Saltillo. ¿Es de Saltillo? Ah, bueno. Pues aquí, pero se llama así, ¿no? Sí, Conjunto Charcas. Conjunto Charcas, pero fíjense, yo pensé que era de aquí. No, de Saltillo, pues bueno, pues aquí vamos a estar puro guapango. Puro para bailar. ¿Todos bailan? ¿Y solteros, bailadoras, solteras y solteros? No, no hay. Allá están. En representación de todos, ¿verdad? Ustedes. Todos solteros, hasta yo también. Bueno, pues ya nos vamos a retirar y estamos en esta bonita iglesia, mire. Eso así que es San Francisco de Asís. Y pues ya nos vamos, ya estamos. ¿Tu nombre me dijo, perdón? Raíz Mota. No, pero Mota, ¿y la señora? Dile, bueno, pues acá estamos. ¿Y usted qué es, tía? Tía también, ¿eh? ¿Primo? ¿Primo soltero? ¿Y usted también, tía? Ándile, pues bueno, mira, acá estamos, ya nos vamos. Y nosotros dejamos el carro, ¿cierto? Y acá también está, ahora sí que, la esta de, la camioneta de María. Pues bueno. Dale, vamos a agarrar así. Ya está, chido. Pues acá estamos, como les decía, en Charcas, ahora sí que Guadalcázar, San Luis Potosí. Y pues bien, yo estaba pensando que el conjunto era de aquí, pero no, es de Saltillo y se llama Conjunto Charcas. Mire qué coincidencia, ¿verdad? Y pues les decía, ahí le dicen Philly, me dijo que le decía Philly, allá se llama Guadalupe, así les vamos a decir. Y pues bueno, ahorita nos vamos, es elegido el reventón de Charcas aquí San Luis Potosí. Y pues bueno, en la noche, pues ya como les digo, ahorita a las 2:30 va a ser la cabalgata, todos que quieran ir acompañados de la cabalgata, por ahí hermanos de caballo, todos también están cordialmente invitados.
ahí es del rancho Tinajuelas, que ahí vamos a arrancar rumbo a lo que viene siendo pues ya el ejido del Reventón. Y pues por ahí vamos a ir, o sea, que acompañando a, pues a la, al quinceañero, que es Philly, y a la dieciochoñera. ¿Cómo dice? Dieciochoñera. Dieciocho años. Aquí está Guadalupe, y está muy bonita con su vestido verde. Y ya nos vamos para allá ahorita, y pues como les digo, va a haber la famosa chiva corrida, que viene siendo como un empareje de caballos, más que carrera, es un empareje de caballos, y pues se va a hacer también por ahí. A ver cuánto es ahí, ¿qué? Pues, ¿por qué le dicen así, compadre? A ver, explíqueme. Porque la chiva, yo pensé que era así como que la chiva, pero porque pues es un empareje de caballos, ¿verdad? Ajá. Y es como una carrera normal. Sí. Ándele, y, sí, pues, y toda la raza apuesta y todo el rollo ahí. Sí, pues ahí el que quiera apostar apuesta, y como quiera ahí se les da un pequeño premio. Ajá, al que gane. Sí. Ándele, pues. Y bueno, usted viene siendo de qué, de los compañeros. Ella es mi cuñada, la de cuñada, y el otro es hijo de un cuñado. Pues vienen siendo pura familia todos, sí, ¿no? Después de hecho la fiesta, ¿no? Ya estaba confundiendo a mi compadre. No, venía mi compadre vestido de charro, ¿eh? Y qué bueno, porque trae botines de charros también, mi compadre, que a veces se ponen botas a la cara, digo, no. Y ahorita trae botines de charros, siempre me fijo de repente a veces, y es padre, estamos haciendo una cabalgata. Y pues bueno, vamos a salir de ahí, ¿verdad? Es un ejido, o es rancho Tinajuela. Es la entrada del ejido de Tinajuela. Ah, es un ejido. Sí. Y de ahí le vamos a dar, y entonces es como una hora de camino. Más o menos una hora, dependiendo del paso que lleven los caballos. Grande. Y van a ir pisteando. Y sí. ¿Va a haber música o sonido? Sonido. Son soniditos ahí, para escuchar ahí música. Y unas heladas. ¿Y en la noche acá hace frío, compa? Van a caer mejor. Digo, pero en la noche hace fresco, está fresco. Sí, fresquecito algo. Para los que no me trajeron chamarra, me traje mi chaleco. Bueno, estamos aquí con la familia Mota Coronado, y vienen siendo ellos también. Sí, sí. Mota Coronado. Bueno, pues aquí estamos, ahora sí que pues a seguirle a la fiesta. Dios lo bendiga mucho, y a todas las familias que no pudieron venir, pues les mandamos saludos, esperemos que disfruten este video y arre por los alcances. Y platíquenos, oiga, ¿quién es él? Su papá. Su papá, bueno, acá estamos. Así que el abuelito de Philly, que vino también. Oiga, pues unas palabras para su nieto, oiga. Sí, no. ¿Eh? Ya, tal vez esto me lo guarde muchos años. Eso, qué bueno, pues aquí estamos. Ahora sí que, pues ahorita ya se puede sumar una sesión ahí también, ¿verdad, oiga? De foto. Unas fotos, y bueno, y ahorita vamos a arrancar para allá, para la cabalgata. ¿Listo, Filiberto? ¿Te vas a cansar, Filiberto? ¿Qué tiene? ¿Eh? Todo ya dijo. Gracias. Pues aquí estamos, mire, con la mamá. Ya ahorita vamos a ir para la cabalgata, ¿verdad? Sí. ¿Me decía que se llama usted, perdón? Teresa de Jesús. Doña Teresa de Jesús. Oiga, pues aquí estamos, mire. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Qué sea? ¿Cuáles son? Es él. Bueno, ¿cómo se llama mi compadre? ¿Cómo se llama mi compadre? Ian. Jonathan. ¿Cuál es el que anda por allá? Ándale, ¿cómo se llama? Jonathan. Oiga, pero pues bueno, este es el primero que cumple 15 años. Pues unas palabras para su hijo, oiga, el día de hoy que cumple 15 años. Pues, ¿qué le puedo decir? Más que le eche ganas a la vida, que todos sus sueños se realicen, y que no se ponga nerviosa, porque trae muchos nervios. Sí, no, hombre, no pasa nada, es parte de él. Y cuando andan bailando con las muchachas, a ver, ya andas con él. ¿Sí bailas o no bailas? Pues sí, no se pongan nerviosos, usted es el cumpleañero, diviértase mucho. Y bueno, me quedo pegando estas bonitas escenas aquí ahora sí de Philly, ¿verdad? Philly, así le vamos a decir Philly. Pues está bueno, divertirse mucho, y bueno, aquí están las palabras de la mamá. E igual toda la gente que quiera acompañar a la cabalgata, igual a la chiva corrida, a la famosa chiva corrida, la comida, toda la que guste acompañar. Bienvenidos. Oiga, ¿hay alguien que hay que mandarle saludos a alguien que no pudo venir? O... Saludos a mis amigas de Cerralbo, Nuevo León, que no pudieron acompañarme. Roberta, Magdalena, Zoila, si nos están mirando, no saben de lo que se perdieron. No saben de lo que perdieron, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comer por ellos y a echarnos una cheve por ellos. Y a bailar por ellos. Y a bailar por ellos también, porque hay que bailar. Bien. Está bueno, mire, pues aquí están todos, los hermanitos, primo. ¿Es primo él? Sí. Primo, primo el del medio, ¿ah? Sí. El que dice que es soltero, que va a bailar también. Y los dos hermanitos. Acá estamos, mire, desde Charcas, San Luis Potosí, y nos vamos al ejido El Reventón. ¿Para dónde y por qué tan solo, compadre? No.
quiere la suerte. Me da un solo. ¿Seré? Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto lo que acabo de grabar es porque ahí dice, ahora sí que por aquí pasó don Miguel Hidalgo y Costilla, fíjese, ahora sí que en 1810 a 1811, por ahí cuando fue la, ahora sí que la independencia de México, y pues ahí en esa casa que está allá en la esquina, de aquel lado del kiosco, ahí fue donde se quedó él a dormir, por aquí pasó y pues pasaron en las cabalgatas, ahora sí que pasaron porque pues iban, ahora sí que con esa causa, y ahora sí que pues no me sorprende, pues ahora sí que, ¿cómo les diré? Me llena de mucha emoción y me sorprende siempre andar trabajando y encontrarme con ese tipo de historia muy mexicana y más porque fueron cabalgatas, ahí donde inician las cabalgatas. Pues Dios me lo bendiga mucho, acá estamos en el kiosco, en Charcas, San Luis Potosí, y a revolucionarse. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!